diputados condecoró al equipo de Die Strongest en pleno proceso eleccionario con reelección cantada de Currens. Artículo 1. Conferir la presente resolución y homenaje público a la directiva del Club Stronger como un justo reconocimiento por sus 106 años de vida, de apoyar la formación de jóvenes deportistas con la sencillez y la pasión del fútbol que los caracteriza. Esta resolución es dado en la Brigada Parlamentaria del Departamento de la Paz. No, es un honor hacer este reconocimiento tanto como comisión como la Brigada Paseña a este club de una trayectoria tan grande, de uno de los fundadores de Bolivia a nivel deporte. Agradecimiento, ¿no? A todos los honorables diputados de todos los departamentos, pero fundamentalmente de nuestra brigada. Nacidos del seno de la paz, lógicamente hay un espíritu por dos equipos, y esos dos equipos, nosotros somos uno de los más antiguos, y en ese sentido, orgulloso de que haya la representación no solo nuestra, sino de nuestro tradicional rival como los mejores y más representativos de Bolivia. Elecciones en 10 trones con una sola plancha. Currens será reelecto presidente, emitió su voto y emitió también algunos juicios de valor. No está de acuerdo con la regionalización del fútbol. Es otra de las características democráticas de nuestra institución, ¿no? Que había que cumplir el requisito previo de haber sido dirigente. Ya estoy varios años ya, ¿no? 3 años ya. Está bien, porque integra al país, ¿no? Sin embargo, la forma en la que se ha hecho, o sea, si ya se había perdido en la mañana, se debería mantener eso en la tarde. Eso no nos desdice un poco lo nuestro, ¿no? O sea, nosotros hemos votado para que vayan los 14 equipos, entiendo así, hay que respetar esa votación. Pero ya lo importante es que está hecho. No se va a regionalizar sobre el cadáver de los clubes paseños. Duro y contundente sobre el cadáver de los clubes paseños, la regionalización. No, el fútbol tiene otras metas, otros objetivos que no pasan precisamente por la regionalización. No descuarticemos el fútbol, construyamos un proyecto serio, un proyecto que abra las puertas a un fútbol mucho más grande y mejore la calidad competitiva del fútbol boliviano. Conectamos con las colegas de Cochabamba.